Comandante Nacional que Bolivia Suyumante, General Yuri Calderón Camacherga Chunca, 15 años uniformados, can comandados de baja, maipitas cancu vinculazas, cobros irregulares necta. Dan cuentas al momento que fueron dados de baja ya en esta gestión más de 30 policías. Y lo decimos nosotros, porque nosotros como policías los hemos identificado, los hemos llevado a estrados, primero disciplinarios y luego judiciales, para que en su caso sean enviados también a las cárceles del país por cometer delitos graves como vinculación al narcotráfico o vinculación a la corrupción. Cae medida can marcupi de reestructuración que ruasan policía boliviana y jinatas mana munanancuchu canancuta chay tipo de irregularidades. Por culpa de unos cuantos policías no podemos estar en vilo, no podemos poner en situación de riesgo a toda una sociedad. Somos más de 38 mil policías, estamos ya cerca de los 40 mil y no todos son corruptos. Los policías somos hombres honestos, hombres que amamos nuestra institución. Atacado por tres perros, en este caso tres perros de diferentes razas, según se menciona. Es un perro de raza pitbull, raza de rottweiler y un perro de raza mestiza. Es así que ha sido auxiliada inmediatamente por algunos trabajadores que se encontraban en el lugar, alejando a los perros con palas y picotas. Esta señora ha sido trasladada en primera instancia al hospital Viena de emergencia, ya que presentaba heridas y lesiones por mordedura en el antebrazo derecho, como también en los tobillos de ambos pies. Obviamente por la gravedad de las heridas, después ha sido trasladada al hospital Univalle. De la misma manera se ha procedido al arresto, en este caso, de los familiares, porque no ha habido ninguna denuncia, que no quería hacerla la señora por tratarse de un familiar. Se ha aperturado de oficio por el delito de ataque, en este caso por lesiones causadas por animales. De esta forma se ha arrestado a la dueña, que tiene 61 años, y al hijo, que tiene 27 años, ambos que son propietarios de los canes.